En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apelamos a la misericordia de Dios, que Él nos envíe su Santo Espíritu, para que nosotros comprendamos lo que Él quiere darnos, pero sobre todo para que lo recibamos en el corazón. Que no sean solamente ideas nuevas que iluminan nuestra mente, sino sobre todo fuego nuevo que nos ayuda a amar con mayor amplitud. Porque este misterio de nuestros hermanos difuntos finalmente nos invita a ampliar nuestro amor. Por eso también elevamos nuestros ojos a María Santísima, porque tenemos conciencia de que el corazón de ella fue diseñado por Dios, ungido por Dios y ampliado por Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una pequeña presentación de este misterio tan bello, el misterio de nuestra muerte y de lo que sigue después de la muerte. Vamos a hacer esta presentación apoyándonos en dos ideas. Son dos ideas fundamentales que las voy a presentar en forma de pregunta. La primera pregunta es, ¿qué es realmente la muerte? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que nos une a los cristianos? Con esas dos preguntas, o mejor dicho, con la respuesta a esas dos preguntas, podemos entrar de lleno en la enseñanza católica sobre el purgatorio. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es en realidad la muerte? Indudablemente es un hecho que se pone delante de nosotros cuando tenemos uso de razón. Si hay algo que tenemos claro, es que vamos a morir. Así que la muerte, en primer lugar, es un hecho inevitable. Se levanta delante de nosotros y se presenta como algo que no podemos esquivar, como algo que pone un límite a nuestras aspiraciones. No importa cuánto dinero acumulemos, no importa cuánto poder tengamos, no importa cuánta inteligencia hayamos podido desarrollar, la muerte se presenta delante de nosotros. Lo primero que sentimos con respecto a la muerte es que es una especie de derrota, una derrota para nuestros sueños, para nuestras aspiraciones, para nuestro afecto. Efectivamente, aún las personas que más amamos se nos mueren. La muerte parece una derrota. Tiene el aspecto de un fracaso. Algunos filósofos han reflexionado sobre este hecho y han presentado a la vida humana como un camino que va hacia la muerte. Se habla de la vida humana como un vivir para la muerte. Es lo propio de una filosofía que se llama existencialismo. El existencialismo subraya la brevedad, incluso
casi podríamos decir, la contingencia, la vanidad que acompaña a la vida. Pero nosotros sabemos a partir de nuestra fe que hay un amor inmenso que nos ha traído a la existencia. Y por eso el cristiano va más allá de la filosofía existencialista. Reconocemos el hecho de la muerte, pero frente al hecho de la muerte, nosotros presentamos otro hecho. Somos obra de un Dios de amor. Somos obra de un Dios que no tenía obligación de crearnos, pero que nos ha creado. Y ese Dios que nos ha creado sin estar forzado a hacerlo, solo puede tener una explicación en su acto. Nos ha amado. Entonces el cristiano, frente al hecho inevitable de la muerte, levanta el hecho innegable de un Dios de amor. Un Dios que nos ha amado hasta el extremo. Todavía hay un dato más. Cuando miramos nuestra naturaleza humana, descubrimos, de la mano de grandes pensadores como Aristóteles o como Santo Tomás, descubrimos que hay en nosotros operaciones, acciones que tienen que ver con la materia. Por ejemplo, todo lo que concierne a los órganos de los sentidos. Pero, ¿qué diremos nosotros con respecto a el pensamiento mismo? Nuestra capacidad de pensar se levanta por encima de la materia. Hay una obra de nuestro pensamiento que es la abstracción y que es la capacidad de reconocer por encima de los accidentes de la materia la esencia de las cosas. Es evidente que la esencia de las cosas, es decir, la respuesta a la pregunta ¿qué es algo? No cómo impacta mis sentidos, no qué estímulo trae a mi vida, sino ¿qué es algo? La respuesta a esa pregunta nos conduce a un dominio diferente. Quiero decir, ya eso no es material. Por este camino, que es un camino de razonamiento, nosotros llegamos a afirmar algo sorprendente. No somos pura materia. Hay en nosotros algo que supera a la materia porque puede responder a la pregunta ¿qué son las cosas? Hasta ahora, queridos amigos, tenemos tres datos. Primero, el hecho de la muerte. Segundo, el hecho de que hemos sido amados, creados por amor y amados. Tercero, reconocemos también que hay en nosotros algo que no es material. Eso que no es material en nosotros no tiene por qué morir cuando se disuelve nuestra realidad corporal. Primero por la enfermedad o la vejez, y luego por la muerte misma. Entonces ya tenemos tres afirmaciones: que nos vamos a morir, que hemos sido hechos por amor y que hay algo en nosotros que no muere. Tradicionalmente se afirma de esto que no muere, se afirma con esta frase: tenemos un alma inmortal. Nos falta un último dato dentro de nuestra pequeña elaboración sobre el misterio de la muerte. Los discípulos de Jesucristo le escucharon decir
Una frase que no entendían. Decía Cristo: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres, tiene que ser rechazado, morirá y al tercer día se levantará. Lo que nosotros traducimos como resurrección, Cristo lo decía con el verbo levantarse, levantarse de nuevo. Los discípulos no entendían esta frase de Jesucristo, no la entendían. Pero los discípulos sí tenían conciencia de que su amigo, maestro y líder, Jesucristo, había muerto. Había muerto verdaderamente en el sacrificio de la cruz, en el monte Calvario. Cristo murió verdaderamente. Uno de los apóstoles, el discípulo amado, a quien toda la tradición identifica con el apóstol Juan, fue testigo de cómo se realizó con prisa, pero se realizó el entierro de Cristo. Fue llevado al sepulcro y puesto en el sepulcro. Esto sucedió un día viernes, temprano en la mañana del domingo. Varias mujeres piadosas, discípulas de Cristo, fueron al sepulcro. Como había sido sepultado con tanta prisa, aquellas buenas mujeres querían completar con el cadáver de Cristo los actos piadosos propios de las costumbres judías. Una de ellas se encuentra con un gran misterio. Lloraba a la puerta del sepulcro. Y un hombre que ella tomó por el cuidador de ese jardín, el hortelano, un hombre le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? Y ella respondió: porque se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Efectivamente, aquella tumba parecía haber sido profanada. El cuerpo no estaba ahí. Aquel hombre, hasta entonces desconocido para ella, la llamó por su nombre. Le dijo: María. Y en ese momento ella lo reconoció. Era Jesús. Era Jesús. Había resucitado. No se trataba solamente de un espíritu, no era solamente el alma inmortal. Era Jesucristo, vivo ante ella. Este es el misterio fundamental de nuestra fe: la victoria de Cristo sobre la muerte. Y venciendo a la muerte, una muerte ignominiosa, una muerte injusta y cruel, una muerte obra del pecado, Cristo mostró con su resurrección que no solo estaba vencida la muerte, sino que estaba vencido el pecado, estaba vencido el demonio, estaban vencidas las tinieblas. Con gran gozo, María Magdalena va a avisar a los apóstoles que el Señor está vivo. Ellos no pueden creerlo. Pero dos de ellos, Pedro y Juan, van hasta el sepulcro. Pedro no había estado en la sepultura de Cristo. Juan sí. Cuando Pedro entró, pues él entró primero, simplemente verificó que no estaba el cuerpo. Cuando entró Juan,
La escritura trae estas palabras. Vio y creyó. ¿Qué fue lo que vio? Que estaba todo como lo habían dejado el día de la sepultura. Estaba todo, pero no estaba el cuerpo. Juan se da cuenta que no se trata del robo de un cadáver, porque nadie robaría un cadáver dejando todas las ropas y el sudario y todo aquello que era costumbre de los judíos. Nadie robaría un cadáver dejando todo eso y llevándose solo el cuerpo desnudo. Juan se da cuenta que todo está como lo habían dejado y se da cuenta que Cristo ha resucitado. Es el primero de los apóstoles que logra ese momento precioso, el momento de la fe. Después de él, las distintas apariciones del resucitado y la gracia del Espíritu Santo convencieron completamente a los apóstoles de una verdad que ellos proclamaron y por la cual se hicieron matar. Cristo ha resucitado. Así completamos nuestros cuatro datos sobre el tema de la muerte. Que la muerte es un hecho inevitable. Que nosotros hemos sido hechos por amor y somos amados de Dios. Que hay algo en nosotros que de ninguna manera muere. Y que Cristo el Señor ha vencido a la muerte. Con esos cuatro datos podemos asomarnos a textos preciosos, como la primera carta a los Tesalonicenses, o como el capítulo, toma nota, capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y de todo ello concluimos una quinta afirmación sobre la muerte. Los que nos unimos a Jesucristo, los que creemos en la victoria de Cristo y nos unimos a Él, participamos también de su victoria sobre la muerte. Es decir, más allá del umbral de la muerte, somos llamados, como dice el credo, a la resurrección de la carne. No decimos ahí resurrección de la carne de Cristo, lo cual se afirma en otro artículo del credo. Cuando decimos que creemos en la resurrección de la carne, lo que estamos diciendo es que creemos, tenemos fe en nuestra resurrección, en que el mismo que venció la muerte y está vivo en su cuerpo y en su alma, ese mismo nos dará vida plena a nosotros en cuerpo y alma. No es solo el alma inmortal, es el cuerpo que participará de una resurrección como la suya. Bueno, ahí dejamos este primer paquete, llamémoslo así. El paquete sobre la muerte. Tenemos las afirmaciones básicas, que somos mortales, pero hemos sido hechos por amor, no morimos completamente, Cristo ha resucitado y si nos unimos a Él participamos de su victoria sobre la muerte. Pasemos a la segunda gran pregunta. ¿Qué nos une a los cristianos? Y encontramos que la respuesta está precisamente unida al misterio de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque el resucitado, que confirma en la fe, el resucitado que confirma en la fe a sus discípulos, los mantiene unidos en esa misma fe. El camino que recorrió Cristo, camino de amor y servicio, será también el camino de los discípulos de Cristo. La fe en el resucitado, les mantiene unidos. Pero hay que decir algo más.
El resucitado, según nos cuenta Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, los invita a la oración en común. Y el mismo texto nos dice que ellos permanecieron orando en unión con María Santísima y con otras santas mujeres. Fruto de esa oración, de ellos en la tierra y de la intercesión de Cristo resucitado en la gloria del cielo, fruto de esas oraciones es la efusión del Espíritu. Después dirá el apóstol San Pablo: todos hemos bebido de un solo Espíritu. Aquí hay que tener en cuenta textos muy importantes. Les pido que tomen nota de 1 Corintios capítulo 12 y de Efesios capítulo 4. ¿Qué es lo que encontramos en esos textos? Lo que encontramos es que el amor que vive en ti, amor de espíritu que te da el resucitado, es el mismo amor que vive en mí, espíritu de amor que me da el resucitado. Y por eso tú y yo, y todos los que estamos en Cristo, formamos un solo cuerpo. Aquí cabe también citar Romanos capítulo 12. Los tres grandes textos paulinos sobre la unión de los cristianos son los que te he dicho: 1 Corintios 12, Efesios 4 y Romanos 12. ¿Y qué nos muestran esos textos? Que el resucitado nos da ya una participación de su vida. Lo que a nosotros nos une es una participación de la vida. La vida de Cristo. La vida que no muere. La vida que vence a la muerte. Eso es lo que nosotros hemos recibido. Eso es lo que nosotros tenemos. Eso es lo que vive en nosotros. Por eso, nuestra fraternidad, en la medida en que somos de Cristo, no se apoya ni en simpatías, ni en conveniencias, ni en lucro, ni en utilidad. Lo que a nosotros nos une es el Espíritu de Cristo resucitado. Y esa unión que nos ha dado Cristo es la que permite que nosotros seamos un solo cuerpo. Este misterio se recuerda en el credo cuando decimos: creemos en la comunión de los santos. Comunión de los santos significa ese vínculo vivo y permanente que hemos recibido todos los que tenemos fe en Jesucristo. Un vínculo precioso que es el de la verdadera fraternidad. Por encima de la fraternidad que tenemos en Adán, por ser todos de la especie humana, tenemos una nueva forma de fraternidad. La fraternidad en Cristo, en el don de su Espíritu. La fraternidad en Adán es muy frágil, porque se rompe por intereses, se rompe por el lucro, se rompe por la simpatía. La fraternidad en Adán es llamada por la Biblia según la carne, fraternidad según la carne. En cambio, la fraternidad que hemos recibido en Cristo es fraternidad que supera la naturaleza visible, supera el umbral de la muerte. De hecho, ¿cómo podríamos estar unidos con Cristo si ese amor no superara las barreras de la muerte? Cristo ya traspasó esa barrera y desde más allá de la muerte nos ama y nos capacita para amar. Oye eso. Nos ama y nos capacita para amar. Entonces el amor de la fraternidad en Cristo, que es la verdadera fraternidad, la otra es apenas camaradería y cierta conveniencia,
muy frágil. En la fraternidad en Cristo, en cambio, es fraternidad que no se rompe. Es fraternidad que supera la muerte. Es fraternidad que proclamamos cuando hablamos de comunión de los santos. Y oye esto, esa es la fraternidad que hace que tu oración sea bendición para mí y que mi oración sea bendición para ti. Podemos imaginar como una red de vasos comunicantes, una red que nos conecta a todos. De manera que si tú llenas tu vaso de amor de Dios, lo que tú recibes nos hace bien a todos. Tristemente, si alguno de nosotros peca, que es como desocupar su vaso de amor. Si alguno de nosotros peca, que es como echarle veneno a esa agua que nos comunica, entonces mi pecado hace daño al otro. Mi pecado conecta con el otro, lo disminuye, lo jala hacia el abismo. Eso es lo que quiere decir la unión que nos ha dado el resucitado. Bueno, ¿qué tenemos hasta ahora, mis amigos muy queridos? Tenemos una reflexión sobre qué es la muerte. Y tenemos otra reflexión sobre qué es lo que nos une a los cristianos. Es el momento de conectar estos dos paquetes, como los he llamado. Es el momento de conectar estos dos misterios. Y aquí es donde entendemos por qué es tan importante la oración por los difuntos. Yo creo que tú ya en tu corazón sientes que es demasiado importante. Mira por qué. Supongamos que tú tienes una necesidad, un problema de salud o económico o familiar. Tienes un problema, algo que te aflige. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 12? Uno de los grandes textos sobre la unión de los cristianos. ¿Qué nos dice? Nos dice que tenemos que aprender a entristecernos con los que están tristes y de alegrarnos con los que se alegran. ¿Por qué? ¿Por pura cortesía? ¡Claro que no! Porque somos miembros de un mismo cuerpo. Por eso tenemos que aprender a participar a los demás lo que vivimos y conectar con las necesidades que tienen nuestros hermanos también. Sabiendo que eso es así, tú tienes una necesidad y tú eres cristiana, eres de Cristo. Yo utilizo la palabra cristiano como decir católico, porque el que se dice cristiano y no es católico está usurpando y está manchando esa palabra. ¿Cómo puedo decir que soy cristiano si no creo en la Eucaristía? Si no creo en los dones que Dios le dio a la Virgen, si no creo en la primacía de Pedro. Para mí cristiano significa el que tiene la fe íntegra que nos dejó Cristo. Y eso significa católico. Esa es la manera como yo uso la palabra cristiano. Y los invito a que también la utilicen así. No nos dejemos arrinconar ni quitar las palabras. Entonces, tú eres cristiana, tú eres de Cristo. Y tú tienes una necesidad. Es apenas natural que como eres hermana mía en Jesús o hermano mío en Jesús, tú me dices, por favor, haz una oración por mí. ¿Por qué? Porque hay algo que nos une, porque hay un tejido que nos une. Por eso tú quieres que yo haga oración por ti. Y lo mismo yo, cuando tengo una necesidad, pues que es lo natural, que yo vaya donde mis hermanos en la fe y que les diga, hermanos míos, por favor, necesito oración. Tengo este problema en mi casa. Tengo este problema económico. Mi salud está quebrantada. Ayúdenme, por favor. ¿Y qué haces tú? Tú oras. Y tu oración me hace bien. Tu oración, ¿a través de qué conducto me llega a mí? A través de la unión que tenemos en Jesús. Es a través de esa unión como me llega la oración que tú haces. A través de esa unión. El vehículo de la oración
Es el mismo vehículo de amor y de fe que nos une. Tu oración me puede hacer bien a mí porque tú estás unido conmigo a través de la fe y el amor que nos da el Señor. Por eso tu oración me puede hacer bien a mí. Por eso tu amor me bendice, porque está unido al amor de Cristo. Tu oración me bendice, porque está unida a la oración de Cristo. Así somos bendecidos unos con otros. Y ahora solo nos falta enunciar la pregunta central, la pregunta importantísima, y es esta: ¿podrá la muerte frenar esa oración? La oración que se apoya en la unión de amor en Cristo que tenemos, ¿esa oración podrá ser frenada por la muerte? Solo hay una respuesta posible: no, claro que no. La oración que nosotros hacemos no puede ser frenada por la muerte, porque la unión de amor que tenemos con Cristo y la unión de amor que tenemos en Cristo con los demás hermanos, esa unión ya venció a la muerte por la resurrección del Señor. Ya la unión que tenemos con Cristo ya venció a la muerte. Por consiguiente, tiene toda la lógica del mundo. Tiene todo el sentido que oremos por los difuntos, porque los difuntos están unidos a Jesucristo por el hecho de que creyeron en Él, murieron creyendo en Él. Si una persona, Dios nos libre, si una persona se aparta de la fe en Cristo, niega a su Creador y no quiere tener nada que ver con Él, ese se ha desconectado de la fuente de la vida. Eso es lo que llamamos infierno. Y la Biblia y la catequesis nos enseñan: por los condenados no se ora. Ellos han querido separarse para siempre de Dios. Esa es la radicalidad de la condena del infierno. Pero los que han muerto creyendo en Cristo, los que han muerto en medio de sus imperfecciones, pero han muerto creyendo en Cristo, esos están unidos al mismo Cristo que nosotros. Y por eso los vínculos de amor que nosotros hemos recibido del resucitado, esos vínculos de amor están vivos en ellos. Por eso nosotros podemos orar por ellos. Y fíjate que es exactamente la misma explicación, es lo que me parece más hermoso de este tema. Es exactamente la misma explicación de por qué nosotros podemos recibir el bien de los santos en el cielo. Es la misma explicación. Claro, los santos en el cielo están unidos en caridad a Cristo. Y están unidos en caridad de Cristo con nosotros. Entonces, San Martín de Porres, el Santo Padre Pío, San Juan Pablo II, Santa Catalina de Siena, San Francisco de Asís y todos los demás santos siguen siendo nuestros. Siguen siendo nuestros porque están unidos al mismo Cristo. Es ese misterio de unión, de amor en el Espíritu, es ese misterio de amor el que le da todo el sentido a las dos cosas que he dicho. El bien que nosotros recibimos de los santos, incluyendo nuestros ángeles de la guarda, por favor, no se les olviden sus ángeles. El bien que recibimos de los bienaventurados, y el bien que nosotros podemos hacer a los difuntos. Esos dos bienes están conectados. ¿Cómo están conectados? Por el don de amor que el resucitado nos ha concedido. Don de amor
que se ha hecho fuerte en el Espíritu y que nosotros pronunciamos cada vez que decimos en el credo: creo en la resurrección de la carne, creo en la resurrección de la carne, creo en la comunión de los santos. Por eso nosotros tenemos certeza. Entonces, fíjate, después de este desarrollo, fíjate a dónde hemos llegado, que esto es una belleza. Hemos llegado a que el vínculo de amor que nos une en Cristo es más fuerte que la muerte, porque ya Él venció a la muerte. Y por consiguiente, nosotros podemos recibir de los ángeles y de los santos, podemos recibir el bien que ellos quieren darnos. Y nosotros, como iglesia peregrina, podemos orar y podemos hacerle bien a los difuntos, a las almas del purgatorio. Sí podemos, sí podemos orar por ellos, porque el vínculo de amor no se ha roto, no se ha roto con ellos. Bueno, ahora hay que responder dos preguntas muy breves y con eso cerramos este tema en su esencia. Mucho habría que decir, pero la esencia la vamos a culminar con dos preguntas muy sencillas, dos preguntas breves. La primera pregunta es, ¿ellos por qué necesitan oración? ¿Por qué los difuntos necesitan oración? Es ahí donde yo quiero recordar el texto que nos estaba leyendo William, ese texto de San Pablo, de la carta a los Corintios, donde precisamente dice el apóstol San Pablo que nuestras obras serán probadas por el fuego y que el que ha construido su casa con firmeza, la casa resiste, pero el que ha edificado con pura paja, aunque tenga el cimiento, verá la destrucción de su casa. Y sin embargo, que fue exactamente hasta donde nos leyó William, él se salvará como quien ha pasado por el fuego. O sea que Pablo mismo nos dice que no todos mueren de la misma manera. Aunque todos tenemos el mismo cimiento, que es Jesucristo, y aunque todos tenemos esa fe en Cristo, que es la que posibilita el misterio de la comunión de los santos, aunque todos estamos así unidos en Jesucristo, unos han edificado con oro, con plata, con metal precioso, otros han edificado con paja, y el que ha edificado con paja necesariamente debe pasar por el fuego purificador. Entonces, ¿por qué ellos necesitan oración? ¿Por qué están en necesidad? Respuesta: ellos están en necesidad porque aunque amaron a Cristo, su amor, mira esta palabra que es clave para tus apuntes, su amor no fue consecuente hasta el final. Su amor no fue consecuente hasta el final. ¿Qué significa un amor consecuente? Amor consecuente quiere decir el amor que obedece a Cristo en todo. Ese es el amor propio de los santos. Entonces, si yo digo amar a Cristo, pero todavía estoy con las que llamamos mentiritas piadosas, si yo estoy amando a Cristo, pero todavía mis ojos se dejan llevar por la impureza, si yo digo que amo a Cristo, pero todavía mi boca no se termina de desprender del chisme y la murmuración, si yo digo que amo a Cristo, pero estoy cometiendo esas imperfecciones, entonces el cimiento está. El cimiento sigue siendo Cristo. Ese cimiento está. Pero hay algo muy grave, y es que yo no he sido consecuente hasta el final. Por eso, si nosotros morimos en esa condición, claro que tendremos salvación, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. Pero dice la Escritura: al cielo no entra nada impuro ni manchado. Al cielo no se puede entrar con un amor que no ha sido consecuente. Ese amor tiene que ser purificado por el fuego. Y por eso la iglesia peregrina, ofreciendo sufragios, principalmente la Santísima Eucaristía, lo que está haciendo es llenando de amor
esas almas que quedaron incompletas porque su amor no fue consecuente. Esa es la respuesta a por qué ellos necesitan oración. Y la última pregunta. Está bien, ellos necesitan oración, pero ellos pueden hacer algo por nosotros. Porque es evidente una cosa, como afirman todos los santos, cuando una persona muere, termina su capacidad de realizar actos libres. Nuestro tiempo de avanzar o retroceder en Dios es este tiempo. Por eso dice la carta a los Hebreos, apresuraos mientras dura el hoy. Esa frase está en la carta a los Hebreos, búscala. Apresuraos mientras dura el hoy. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el hoy se termina. Este tiempo presente se acaba y ya no podremos hacer más. Según esa enseñanza de la iglesia, nosotros sabemos que las almas del purgatorio, en su condición actual, poco pueden hacer por nosotros, ni siquiera pueden hacer algo por ellas mismas. Por eso dependen de las oraciones de la iglesia. Si pudieran hacer algo por ellas mismas, pues entonces podrían salir por ellas solas, por ellas mismas, de la condición en que se encuentran. Entonces surge una pregunta, una pequeñita pregunta. ¿Por qué nosotros encomendamos algunas intenciones a las almas del purgatorio si propiamente no pueden hacer nada por nosotros? Respuesta. No pueden hacer nada por nosotros en su condición actual. Pero piensa una cosa. Nuestra oración por las almas del purgatorio les está dando el mayor de los bienes. No hay un bien mayor que el que tú les estás dando a las almas del purgatorio, que es acercarles, aproximarles y eventualmente, por gracia de Dios, concederles la visión eterna de Dios. No hay una misericordia más grande. Quiero contarles que en otro tiempo yo alcancé a organizar 2 congresos de las almas del purgatorio, por las almas del purgatorio, quiero decir. ¿Y sabes cómo llamábamos a esos congresos? Yo quiero hacer otro. ¿Sabes cómo los llamábamos? Congreso de la Suprema Caridad. Porque no hay una caridad más grande que llevar a alguien hasta Dios. No existe una caridad mayor. Entonces, cuando nosotros oramos por las almas del purgatorio, ellos inmediatamente no pueden hacer algo por nosotros, pero con la fuerza de la oración salen de esa condición, llegan a la gloria del cielo. Y hay una realidad preciosa. Si hay una virtud que brilla en el cielo después de la caridad, es la gratitud. Aquellas almas que han recibido el beneficio de la oración, que revestidas, voy a decir otro verbo, empujadas por la oración de la iglesia, han llegado al cielo. ¿Cómo crees que nos aman? Imagínate la gratitud que tienen. Imagínate el amor que tienen por nosotros. Por eso la oración por las almas del purgatorio es tan preciosa. Porque tú les estás dando el regalo más grande. Y por eso estás despertando en las almas del purgatorio la gratitud más grande. No es de extrañarse en absoluto que quienes son devotos de las almas del purgatorio ofreciendo estas oraciones, luego reciban tantos regalos preciosos. Son regalos de gratitud, son regalos de agradecimiento y de amor. Por eso, nosotros hemos de orar con frecuencia. Termino contándoles una costumbre que tiene nuestra comunidad dominicana. Alguien dijo que nosotros, los dominicos, somos la comunidad religiosa que más ora por los difuntos.
Imagínate esto, para que te hagas una idea de cómo es la oración nuestra por los difuntos. Cada vez que nosotros, hablando en términos de las comidas que hacemos en Colombia, la comida de mediodía la llamamos almuerzo y la de la noche la llamamos comida. En fin, nosotros hacemos oración antes y después de las comidas, tanto la del mediodía como la de la noche. Y cuando damos gracias a Dios después de nuestras comidas, siempre añadimos esta frase: las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Es decir, cada vez que comemos nosotros los dominicos y dominicas, cada vez que comemos, nosotros no nos olvidamos de los difuntos, sino deseamos que ellos lleguen al banquete de Dios. Que así como nosotros estamos comiendo algo en esta tierra, ellos puedan llegar al banquete del cielo. Y todas las noches ofrecemos un salmo por los difuntos. Y todas las noches cantamos la salve por los difuntos. Y todas las semanas ofrecemos una Eucaristía por los difuntos. Y tenemos el Día de los Difuntos, o sea, el 2 de noviembre, la conmemoración de todos los difuntos. Pero además de eso, tenemos un día especial para orar por los papás y mamás difuntos, un día especial para orar por los bienhechores difuntos y un día especial para orar por aquellos que trabajaron con nosotros y que ya murieron. Por eso alguien decía que somos la comunidad que más ora por los difuntos. Pero sabes, me parece hermosísimo. Es una gran bendición orar por los difuntos. Te repito, les estás regalando el amor más grande y estás despertando en ellos la gratitud más grande. Con estos sentimientos y con el propósito de ser más fervorosos en nuestra oración por los difuntos, les invito a que alabemos al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.